vuelta o la saco así como está su... Bien, bueno, ahorita les voy a explicar cómo se hace el papel picado con tijeras, que es una de las técnicas que también se puede ocupar. Usamos gurbias, cúter o tijeras. Esta es como la forma más sencilla, incluso pueden hacer en casa. El papel, bueno, puede ser del tamaño normal, que es de 70 por 50, que es un papel de China, pero generalmente las banderas son como que el tamaño estándar es de la mitad del papel de China. Lo que vamos a hacer es doblar nuestro papel de China. Vamos a doblar a la mitad, posteriormente también a la mitad. Y aquí vamos a doblar donde queda doblado. Ahí es muy importante que se fijen, no donde está separado, donde está doblado, ahí en la esquina es donde debemos de doblar esquinado, y luego lo volteamos para donde doblamos esquinado volver a dar otro doblez. Muy bien, entonces ya tenemos aquí este pequeño triángulo con la forma más sencilla, incluso pueden hacer en casa. El papel, bueno, puede ser del tamaño normal, que es de 70 por 50, que es un papel de China. Pero generalmente las banderas son como que el tamaño estándar es de la mitad del papel de China. Lo que vamos a hacer es doblar nuestro papel de China. Vamos a doblar a la mitad, posteriormente también a la mitad. Y aquí vamos a doblar donde queda doblado. Ahí es muy importante que se fijen, no donde está separado, donde está doblado. Ahí en la esquina es donde debemos de doblar esquinado. Y luego lo volteamos para donde doblamos esquinado volver a dar otro doblez. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí este pequeño triángulo con las áreas separadas de este lado y las áreas unidas de este lado para poder hacer los cortes. En el papel picado lo que se representa también es los cortes que se hacen y los que no se hacen, o sea, los que se dejan, les llamamos amarres. Vamos a hacer un dibujo a nuestra imaginación. Vamos a procurar dejar como un centímetro en la parte de aquí, de este doblez hacia arriba, que después nos va a servir para poder delimitar nuestra pieza. Y vamos a hacer un corte de derecha a izquierda sin atravesar, porque si atravesamos así, bueno, esta parte de aquí sí se puede atravesar, si en dado caso alguien lo quiere hacer. Si atravesamos así, pues se va a caer lo que es todo el pedacito. Entonces, por eso se hacen cortes que no lleguen hasta el otro lado. Aquí estamos haciendo un corte, pues digamos, a nuestra imaginación. Como les decía, se puede hacer pues rectas, círculos. Y bueno, a la hora que hagan este trabajo generalmente se hace de una a dos piezas, porque pues la tijera tampoco pues llega a cortar tanto. Para eso luego ya se ocupa lo que es pues los cinceles o el cúter, aunque el cúter también llega a cortes pues no tan profundos. Les digo, pueden hacer los cortes que ustedes deseen. Ya les comentaba que de izquierda a derecha sin llegar hasta acá y de derecha a izquierda sin llegar hasta el otro lado, van a ir como alternando los cortes que deseen. Pueden ser, entre más cortes, pues se va a ver más adornado lo que es el papel. Claro está que le pueden poner cortes pequeños y también se va a ver bien. Como les comentaba, pues que sea del lado donde está doblado, porque a veces sí llega a suceder
de que no se corta donde donde se debía, y luego ya queda, digo, se ve bien, pero ya no queda como tipo banderita. Entonces aquí ya tenemos este corte, y lo que vamos a hacer es desdoblarlo para que vean cómo va a quedar. Y aquí ya tenemos. Pues el picado. Y bueno, para que funcione como banderita, esta parte de aquí se le deja liso para poderle poner un cordel. Y esta parte de aquí, si gustan también adornarlo, pues lo vamos a doblar la parte de abajo. Unas dos o tres tantos. Aquí sí no importa dónde. Si queda, bueno, dónde queda el doblez. Esto ya le podemos hacer los cortes que deseemos. Generalmente el corte de tijera pues es simétrico. Lo que vayan a cortar pues va a salir a los dos. Y pues aquí ya queda adornado. Y ya en esta parte de aquí pues ya le vamos a echar, pues le pueden echar un poquito de resistol. Regalas un hilito. Uy, mi resistor ya no. Vamos a echar un poquito de resistor en esta pestaña. Y le ponemos el hilo aquí a la mitad. Y doblamos. Con eso ya queda, pues lo que es un bonito adorno de papel picado. Y así sucesivamente pueden ir haciendo de colores, o de un solo color, como ustedes gusten, irlos pegando uno tras otro en las hileras de papel. Gracias.